Volkswagen Golf R 20 aniversario 2022. Fiat e-Ulisse 2022. Toyota Corolla 2023. Hyundai Staria 2022. BMW M4 CSL 2022. En el verano de 2002, Volkswagen lanzó uno de los modelos compactos más deportivos del mundo. Ahora presenta una edición especial para conmemorar tan simbólica fecha. Llega el nuevo Volkswagen Golf R 20 aniversario 2022. El primer Golf R32, con su motor de 6 cilindros de 3,2 litros y 241 caballos, fue el Golf más potente que había fabricado Volkswagen hasta entonces. La tracción total, el gran dinamismo y la exclusividad del diseño y del equipamiento definían tecnológicamente el segmento Golf. El Golf R32 fue un éxito instantáneo y se vendió el triple de lo previsto. Desde entonces, la letra más rápida del alfabeto Volkswagen ha deleitado a una comunidad de fans de todo el mundo, con los modelos más deportivos y apasionados de la marca. Hasta la fecha, se han vendido más de 260.000 modelos R en todo el mundo, para el disfrute de sus apasionados poseedores. En el diseño exterior llamativo y expresivo, destaca la parrilla negra del radiador, llamando la atención claramente el logotipo R en azul. Desde su introducción, el símbolo ha sido sinónimo de automóviles especialmente potentes y de diseño exclusivo de Volkswagen. Cuenta de serie con llantas de aleación ligera Estoril de 19 pulgadas con radios torneados en brillante, mientras que las superficies exteriores en la nueva variante de color negro-azul crean un contraste deportivo y noble y dan más claridad al vehículo. Opcionalmente, las llantas también pueden pedirse completamente en negro. Las carcasas de los retrovisores exteriores están acabadas en el característico color lápiz blue, siempre que el color principal de la carrocería sea blanco puro o negro profundo efecto perla. En caso de que la carrocería esté recubierta en color lápiz blue, las carcasas de los retrovisores estarán pintadas en color negro. Al desbloquear el vehículo, el conductor y el acompañante son recibidos por una proyección de serie del logotipo 20R hacia el suelo. Los elementos de diseño exclusivos de este modelo especial incluyen también una insignia 20R en el pilar B. En la atlética parte trasera, el modelo especial cuenta con un spoiler del borde del techo que acentúa el aspecto del mundo de la competición automovilística. El spoiler, que se prolonga mucho más del borde del techo, y su borde negro hacia la luneta trasera confieren al Golf R 20 aniversario un aspecto aún más plano y acentúan el dinamismo del vehículo. El logotipo R en azul en el portón trasero y los cristales oscurecidos de las lunas traseras completan el aspecto deportivo del modelo. En el interior, las inserciones decorativas de carbono genuino en los guarnecidos laterales de las puertas y en el tablero de instrumentos acentúan el ambiente especial. Es el primer Volkswagen del mundo que incorpora estos elementos de diseño de alta calidad. Está equipado con asientos deportivos de alta gama en la parte delantera, tapizados en piel de Nava Carbón de serie, y cuentan con climatización activa y regulación eléctrica. En la parte superior del respaldo está bordado el símbolo R en azul. El azul del interior combina con la típica pintura metálica en lápiz blue de la gama R de Volkswagen. En la parte trasera del volante deportivo hay unas levas de cambio de doble embrague de SG con forma ergonómica.
Durante la conducción, el nuevo cambio de marchas reacciona con una respuesta perceptible al subir de marcha en modo manual, con un tirón de cambio deportivo. La respuesta perceptible del cambio y la transmisión se activa durante los cambios manuales en las relaciones de marcha S y S+. Con el volante deportivo multifunción de alta calidad que incluye levas de cambios más grandes, el conductor controla la carretera en todo momento. El Golf R20 aniversario encarna las raíces de la marca en el automovilismo y todo lo que hace destacar a un modelo R. En comparación con el Golf 8R normal, el modelo especial tiene 13 caballos más de potencia, lo que le confiere una potencia de motor de 333 caballos. Además cuenta con el sistema opcional Emotion Start, que aumenta brevemente los regímenes del motor al arrancar hasta 2.500 revoluciones para que el motor 2.0 TSI sea más sonoro. Gracias al ajuste optimizado del motor, los conductores también pueden conducir el modelo especial de forma aún más dinámica y estable. Estas sensaciones acústicas se ven incrementadas por el sonido que proporciona el sistema de escape deportivo de titanio de la prestigiosa firma Akrapovic, que en el Golf R20 aniversario equipa de serie. Cuenta con los perfiles de conducción especial, diseñado especialmente para Nürburgring y Drift de serie. Todos los parámetros básicos de tracción están diseñados para los exigentes circuitos de carreras, incluida la tracción total 4 Motion. El resultado, mayor velocidad en las curvas con buena tracción y estabilidad de conducción. Con el perfil de conducción Drift, configurado para su uso en pistas cerradas, se puede experimentar al máximo la propulsión de alto rendimiento del modelo. En combinación con la regulación específica del programa electrónico de estabilidad ESP, cambio automático en ESC Sport y la distribución de la potencia a través de la tracción total, ajuste Drift en 4 Motion con R Performance Torque Vectoring, también es posible la típica maniobra de derrape provocada por un sobreviraje dirigido y controlado con precisión. Como tetracampeón del mundo de rallies, con 2 títulos en el campeonato del mundo de rallycross y varios récords globales en el campo de la electromovilidad, con el pionero prototipo tecnológico ID.R, Volkswagen R hace que la libertad y el rendimiento formen parte de sus genes. El nuevo Volkswagen Golf R20 aniversario 2022 se fabrica en la planta de Wolfsburgo y saldrá a la venta a mediados de 2022. La firma italiana presenta el nuevo Fiat Eulis 2022, el segundo coche totalmente eléctrico de la marca para una movilidad sin emisiones con hasta 8 cómodas plazas. Gracias al suministro de energía 100% eléctrica y las dimensiones compactas garantizan la accesibilidad al corazón de la ciudad y cubren las necesidades en términos de movilidad eficiente. Con proporciones de monovolumen, el Eulis representa otra etapa en el viaje hacia la electrificación emprendido por Fiat con un vehículo ideal para familias, servicios de transporte o lanzaderas VIP y hostelería.
Con un diseño exterior elegante, el nuevo e-Ulis disfruta de todas las ventajas de la tracción eléctrica, como la entrada a zonas de tráfico restringido en el centro de las ciudades y motores silenciosos. También se destaca, el de otros monovolúmenes, por las dimensiones, que lo colocan en la parte superior del segmento por compacidad, lo que garantiza total libertad de movimiento y un excelente manejo. Tiene unas dimensiones muy compactas con 1,90 metros de altura, 4,95 metros de largo o 5,3 metros en la versión larga para garantizar el manejo y la facilidad de conducción. Con sus infinitas opciones para modular el espacio, se convierte en el compañero ideal para los profesionales que ofrecen un servicio de tránsito en grupo, pero también para cualquiera que necesite viajar en compañía, incluso en viajes de ocio como una escapada a la montaña o el mar. El habitáculo se erige como el paradigma de la hospitalidad italiana, reconocida en todo el mundo. La acogida que brinda se puede ver sobre todo en la configuración del espacio interior, análogo a una sala de estar para invitar a colegas o clientes. En cuanto al infoentretenimiento, hay disponibles 3 niveles de radio integrada. La versión tope de gama incluye una pantalla táctil a color de 7 pulgadas con Apple CarPlay, Android Auto y el servicio ConnectNav de TomTom, con información de tráfico, aparcamientos, gasolineras, meteorología local y puntos de interés. El nivel de acabado Long ofrece la opción de un auténtico salón sobre 4 ruedas, con 5 cómodos asientos en la parte trasera para pasar un rato agradable con tus compañeros de viaje, además de poder organizar reuniones de negocios. Los asientos particularmente grandes y los reposabrazos reclinables garantizan el confort requerido. La mesa plegable doble también se puede deslizar entre la segunda y la tercera fila como una superficie ideal para la más amplia gama de actividades. Incluye varios espacios de almacenamiento e incluso se puede cerrar para minimizar la huella desapareciendo entre los asientos. Tanto en la variante Living Room de 7 plazas como en las de 8 plazas, todos los asientos traseros del e-Ulis están montados sobre raíles, por lo que se pueden mover, reclinar o incluso quitar fácilmente. El espacio interior se puede reconfigurar fácilmente en función de las necesidades de transporte de pasajeros y equipaje. Están disponibles hasta 12 configuraciones del espacio interior en la versión de 8 plazas y hasta 16 en la versión Living Room de 7 plazas, divididas en 3 filas. El techo corredizo panorámico de vidrio de serie en la versión Long ilumina el espacio y actúa como una excelente manera para que los pasajeros vean el exterior. En e-Ulis hace su debut un nuevo dispositivo de desinfección del aire. Puede ser utilizado en el coche y, al ser portátil, puede ser llevado a otros lugares por el cliente, ayudando a la higiene en el interior de la cabina y a la eliminación de la mayoría de bacterias que puedan entrar en el habitáculo. Además, el bienestar también se ve reforzado por el aire acondicionado de 3 zonas con controles independientes para cada una, para el conductor, el pasajero delantero y la parte trasera. El volumen de carga lidera el segmento con una capacidad del maletero de 4.200 litros en la versión estándar y 4.900 litros en la larga, 900 y 1.500 litros respectivamente, con todos los asientos ocupados. También se pueden cargar artículos de hasta 3,1 metros de largo en la versión estándar o hasta 3,5 metros en la variante más larga. El nuevo e-Ulis es el segundo hito en el viaje de la marca Fiat hacia la movilidad sostenible. Cuenta con 2 capacidades de batería, 50 y 75 kWh, para ofrecer la mejor solución en función del uso. Como la solución ideal para la libre circulación dentro y fuera de la ciudad, cuenta con una autonomía de hasta 330 km en ciclo WLTP.
con una potencia máxima de 100 kilovatios, 136 caballos y un par de 260 Nm, alcanza una velocidad máxima de 130 km por hora. Está equipado de serie con un sistema de carga rápida de 100 kilovatios, para cargar la batería al 80% en solo 45 minutos. Para cargar en casa o en la vía pública, los clientes también pueden comprar un cable modo 3 trifásico de 11 kilovatios o un wallbox de Mopar. El EULIS ofrece un nivel excepcional de sistemas avanzados de asistencia al conductor ADAS para que sea más fácil para el conductor prevenir posibles peligros. Cuenta con reconocimiento de señales de tráfico, advertencia de cambio de carril y la alerta de punto ciego lateral, que monitorea los puntos ciegos traseros y envía una señal luminosa al espejo retrovisor en caso de que el automóvil se acerque demasiado a cualquier otro vehículo al adelantar. Además, la advertencia de colisión frontal utiliza la cámara de vídeo para explorar la trayectoria del coche y advierte al conductor de cualquier peligro de colisión con otros vehículos o peatones. El control activo de frenos de emergencia activa los frenos de forma autónoma en caso de peligro de colisión, mientras que la cámara de visión trasera proporciona una imagen de 180 grados alrededor del vehículo para facilitar el estacionamiento. Por último, pero no menos importante, el programa electrónico de estabilidad ESP se rige por la función Grip Control, que se puede ajustar según el tipo de superficie de la carretera, asfalto, nieve, arena o barro. La marca nipona refuerza el estilo, la tecnología, el rendimiento y el atractivo de conducción en toda la gama con la llegada del nuevo Toyota Corolla 2023, con un diseño renovado y nuevas características para estar a la última. Pocos autos podrían tener una mejor base para el éxito que el Toyota Corolla, siendo el modelo de auto más vendido en todo el mundo. Desde su llegada hace más de medio siglo, siempre ha seguido el ritmo de los cambios en las necesidades y preferencias de los conductores. Así es como ha llegado a lograr un récord mundial de ventas con más de 50 millones en 12 generaciones desde 1966. Con un estilo renovado, la introducción de la tecnología eléctrica híbrida de quinta generación, una experiencia de usuario digital completamente mejorada y una gama ampliada de características de seguridad y asistencia Toyota T-Mate, el nuevo Corolla está equipado para fortalecer su papel como principal modelo de la marca. Su atractivo perdurable se refleja en el hecho de que ha logrado su mayor cuota de mercado en Europa en su historia y es el segundo modelo más vendido de Toyota en la región. Hay un Corolla para todos con versiones hatchback, Touring Sport y sedán. A esto se le sumará un SUV, el Corolla Cross, en la segunda mitad del año. Esta amplitud de opciones garantiza que se atiendan las opciones de estilo de carrocería superior en diferentes mercados de Europa y cada uno se beneficia de los mismos altos niveles de diseño y tecnología de calidad. El Corolla también conserva una ventaja competitiva al ser la única gama de modelos en su segmento que ofrece energía eléctrica totalmente híbrida. Esta tecnología brinda el tipo de eficiencia de combustible y capacidad de conducción con cero emisiones, que son prioridades de rápido crecimiento para los clientes. La nueva gama adquiere una apariencia más refinada y contemporánea, con cambios en el patrón de malla de la parrilla delantera, los biseles de las luces antiniebla y los diseños de las llantas de aleación. Los grados más altos de los modelos hatchback y Touring Sport obtienen nuevos faros billet. En High Grade, estos vienen con un sistema de luces altas adaptativas AHS. Las opciones de color exterior incluyen tres nuevos colores inspirados en las tendencias actuales en arquitectura, diseño de productos y moda.
Juniper Blue es el nuevo color clave para el hatchback y el Touring Sport, con un tono vibrante y llamativo. Para el sedán hay un nuevo verde Midnight Teal, con un acabado elegante que revela un efecto de sombra especial cuando se ve desde la perspectiva correcta. Metallic Grey, disponible para todos los tipos de carrocería, es un tono atemporal, con un gran atractivo y realzado por copos plateados oscuros en la pintura. Para el interior, el ambiente es más moderno y premium, con nuevos gráficos, adornos y patrones en relieve que agregan profundidad tridimensional y un atractivo táctil a las tapicerías, superficies y acabados. Las combinaciones de molduras y tapicería de los asientos siguen los nuevos temas Dark and Light Harmony, según el tipo de carrocería, con colores y acabados coordinados para darle a la cabina una sensación contemporánea y elegante. El nuevo Corolla se beneficia de las funciones digitales y multimedia más recientes de Toyota, diseñadas para una mejor experiencia de usuario y preparadas para el futuro, de modo que se puedan introducir nuevas funciones y mejoras con actualizaciones inalámbricas sin inconvenientes. La pantalla multimedia ampliada de 10,5 pulgadas presenta gráficos en alta definición y tiene una pantalla antideslumbrante, lo que garantiza una excelente visibilidad en todas las condiciones de iluminación. La pantalla de instrumentos del conductor también ha sufrido una transformación, con un nuevo combimeter de 12,3 pulgadas que se puede personalizar según las preferencias del conductor en cuatro modos diferentes: Casual, Smart, Sport y Tow. Los automóviles vienen con 4 años de acceso incluido a Toyota Smart Connect o Toyota Smart Connect Plus, lo que brinda acceso a la navegación en la nube siempre activa e información de tráfico y viaje en tiempo real. El conductor también puede hacer uso de un nuevo agente de voz a bordo y una serie de servicios remotos usando la aplicación MyTi, lo que permite a los conductores bloquear o desbloquear su automóvil, operar el control de clima para calentar o enfriar la cabina antes de un viaje, activar las luces de emergencia y ubicar su vehículo. Se han tomado medidas adicionales para brindar unas prestaciones que se sientan naturales y gratificantes para el conductor. Ahora, la recalibración del control híbrido ha producido una aceleración que refleja más fielmente la intención del conductor y su uso del pedal del acelerador, produciendo la sensación G adecuada y una sensación intuitiva. Cuenta con la quinta generación del sistema eléctrico totalmente híbrido de carga automática, líder en el mundo de Toyota. Al igual que con el modelo actual, están disponibles sistemas híbridos de 1.8 y 2 litros. Ambos se benefician de cambios significativos en su motor y el motor eléctrico, que mejoran la experiencia de conducción con potencia adicional, mejor rendimiento y facilidad de conducción, y las mismas o menores emisiones de CO2 según el sistema de propulsión. La unidad de control de potencia PCU y el motor transaxial se ha rediseñado con una batería de iones de litio más potente, pero más pequeña y liviana. La potencia total del sistema de 1,8 litros es de 140 caballos, lo que supone una reducción de 1,7 segundos en el tiempo de 0 a 100, que está en 9,2 segundos. A pesar de este aumento de rendimiento, se espera que las emisiones de CO2 se mantengan sin cambios en 102 gramos kilómetro. Para el sistema de 2 litros, la potencia total ha aumentado a 196 caballos y se ha reducido casi medio segundo del tiempo del 0 a 100, llegando a los 7,5 segundos. Se espera una reducción de 3 gramos kilómetro en la cifra de CO2 del ciclo combinado hasta los 107 gramos kilómetro. El nuevo Toyota Corolla 2023 está equipado con T-Mate,
que combina el paquete Toyota Safety Sense de última generación con otros sistemas activos de conducción y asistencia al estacionamiento, que no solo hacen que la conducción sea más fácil y segura, sino que también ayudan a proteger a todos los ocupantes del vehículo y a otros usuarios de la vía. El Hyundai Staria 2022 es un monovolumen de gran tamaño que ofrece la máxima comodidad al conductor y a los pasajeros. Disponible en configuraciones de 7 y 9 plazas, cuenta de serie con lo último en conectividad y sistemas de seguridad. El Staria es un monovolumen que establece la línea a seguir para los futuros vehículos polivalentes de la compañía. Simboliza la metodología de diseño de dentro a fuera de Hyundai, que hace hincapié en la amplitud interior y en la facilidad de uso. El Hyundai Staria está disponible en configuraciones de 7 y 9 plazas y en dos acabados, Techno y Style. Esta última eleva la movilidad a un nivel superior, gracias a una serie de funciones mejoradas y acabados exclusivos para una terminación más lujosa. Tiene unas dimensiones de 5,253 metros de largo, 1,997 metros de ancho y 1,99 metros de alto, con una distancia entre ejes de 3,237 metros. Evocando la forma aerodinámica de una nave espacial, el elegante exterior del Staria está definido por un único trazo, que fluye desde la parte delantera a la trasera e inspirado en la curva de luz que ilumina el horizonte de la Tierra al amanecer cuando se contempla desde el espacio. El frontal del Staria queda realzado por las luces diurnas LED DRL y una luz de posición que combinadas se extienden a lo ancho del vehículo y se complementan con una parrilla amplia y atrevida con un patrón de diseño único. Su limpia silueta se ve acentuada por dos faros ubicados en una posición baja. Hyundai utiliza para todos los componentes del frontal el mismo color que el de la carrocería con el fin de maximizar el estilo moderno y puro del vehículo. La baja línea de cintura y las amplias ventanillas panorámicas de los laterales mejoran la visibilidad general y proporcionan una enorme sensación de apertura. Inspirada en el estilo arquitectónico tradicional coreano conocido como Hanok, esta sensación de amplitud hace que los pasajeros sientan que los paisajes del exterior están conectados con el interior. Las llantas de 18 pulgadas de serie en todos los acabados incluyen patrones y gráficos en forma de diamante, lo que acentúa el aspecto premium y moderno del modelo. La fórmula de diseño se traslada a la parte trasera, donde destaca una amplia luneta enmarcada por unos pilotos traseros verticales muy alargados. Los Staria Style reciben el exclusivo diseño de faros de píxel paramétricos de Hyundai y un adorno en forma de faro en la parte superior para proporcionar una sensación de conexión. El paragolpes trasero está ubicado en una posición baja para facilitar la carga y descarga del equipaje. El interior del Staria aplica un diseño sencillo y práctico para incrementar la comodidad del conductor y el confort de los pasajeros, manteniéndose fiel a su valor original como monovolumen. Inspirado en los cruceros, el interior ofrece una atmósfera abierta y única, gracias a una innovadora arquitectura de diseño. La baja línea de cintura del vehículo y las ventanillas panorámicas crean un entorno espacioso y estimulante para todos los pasajeros. Los asientos del conductor y del pasajero están diseñados para ofrecer una agradable sensación de espacio y confort y pueden ser ventilados y calefactados. En el modelo de gama alta de 7 plazas, los ocupantes de la segunda fila pueden activar, mediante un solo toque, el modo relax integrado en sus asientos premium con función de relajación.
El puesto de conducción tiene un aspecto futurista de alta tecnología con una avanzada instrumentación que incorpora una pantalla de 10,25 pulgadas, una consola central táctil y una palanca de cambios electrónica mediante botones Swift by Wire. La instrumentación digital está situada en la parte superior del salpicadero, lo que proporciona al conductor una visión sin obstáculos. Dispone de huecos y espacios para almacenamiento en la consola del techo, en la parte inferior de la instrumentación y en la parte superior e inferior del salpicadero. Tanto el conductor como los pasajeros también tienen acceso a una consola central equipada con portavasos, puertos USB y un espacio adicional para el almacenamiento. La capacidad del maletero oscila entre los 117 hasta los 1.303 litros según las plazas disponibles. Evocando la forma aerodinámica de una nave espacial, el elegante exterior del Staria está definido por un único trazo que fluye desde la parte delantera a la trasera. Como sistemas de propulsión, el Staria ofrece un motor diésel CRDI de 2,2 litros. El propulsor diésel recientemente mejorado se asocia a una transmisión automática de 8 velocidades, ofreciendo una potencia de 177 caballos y un par de 431,5 Nm. La tracción puede ser delantera o total H-Track y dispone de tres modos de conducción para adaptar el comportamiento del vehículo a las necesidades del conductor: Eco, Normal y Sport. Su turbocompresor de alta eficiencia refrigerado por agua cuenta con un compresor y una turbina mejorada para un mayor rendimiento de par a bajas velocidades. Hyundai Motor ha optimizado la mecánica para lograr un mínimo nivel de sonido, vibraciones y asperezas, una mejor sensación de cambio para un alto rendimiento de par y una buena aceleración. El nuevo Hyundai Staria garantiza el más alto nivel de seguridad, con 6 airbags y cuentan con cinturones de seguridad de 3 puntos y reposacabezas para todos los asientos. Está equipado con las últimas funciones de seguridad activa y asistencia a la conducción Hyundai Smart Sense para una mayor seguridad. Las nuevas funciones incluyen, por ejemplo, asistente anticolisión frontal con asistencia en las intersecciones, asistente de seguimiento de carril y asistente anticolisión en el ángulo muerto. El control de crucero inteligente con función de curvas, basado en el navegador, utiliza el sistema de navegación para anticipar las próximas curvas o rectas y ajusta la velocidad del vehículo para una conducción más segura. El nuevo Hyundai Staria 2022 parte de un precio aproximado en España de unos 49.690 euros financiando el vehículo. Más fuerte, más rápido, más ligero. El nuevo BMW M4 CSL 2022 representa la más exclusiva edición especial del afamado deportivo de altas prestaciones para el segmento premium de tamaño mediano, como parte de la celebración de su 50 aniversario. Su configuración biplaza, las mejoras del chasis específicas del modelo y las características de equipamiento seleccionadas especialmente para la misión para la que ha sido desarrollado, el nuevo BMW M4 CSL tiene como razón de ser la conducción en circuito. En las pruebas realizadas en el circuito de Nürburgring, consiguió los tiempos de vuelta más rápidos jamás marcados por un coche fabricado en serie por BMW Group. CSL son las siglas de Competition Sport Lightweight, competición, deportividad y ligereza.
el talento para la innovación y sus conocimientos sobre coches de competición han permitido que BMW M limite la masa en orden de marcha de esta edición especial a 1.625 kilos. Una destacada relación peso-potencia de 2,95 kilogramos por caballo, 40,1 kilovatio, se postula como la base perfecta para vivir una increíble experiencia de conducción dinámica. Los faros láser BMW disponibles opcionalmente añaden un importante detalle a la parte delantera. La estructura de fibra de carbono de algunos componentes de la carrocería es visible en varias zonas, incluyendo las dos entradas de aire cinceladas en el capó. La superficie de las entradas de aire que no están pintadas en el color de la carrocería están destacadas además con contornos rojos. Los detalles de color rojo también destacan las dos aletas del techo de plástico reforzado con fibra de carbono del nuevo M4 CSL. Los contornos de las taloneras, los logos del modelo, los divisores específicos del modelo y las inserciones que dan forma a las circumtains del faldón delantero. Los pilotos traseros LED del nuevo BMW M4 CSL están equipados de serie con una tecnología que debuta por primera vez en un coche de calle. También se incluyen de serie las llantas de aleación ligera M, con un diseño exclusivo de radios cruzados, 19 pulgadas en el eje delantero y 20 pulgadas en el trasero. Monta neumáticos de alto rendimiento especialmente desarrollados para la edición especial del modelo, en tamaño 275-35 ZR19 delante y 285-30 ZR20 detrás. La carrocería del BMW M4 CSL está pintada de serie en el exclusivo color Frozen Brooklyn Grey metalizado. En el interior, las características de equipamiento específicas del modelo ofrecen un perfecto equilibrio entre el purismo de un coche deportivo, la practicidad de poder usarlo a diario sin restricciones y unos acabados de alta calidad. Los asientos de tipo Bucket M de fibra de carbono para el conductor y el copiloto se caracterizan por una estructura autoportante de plástico reforzado con fibra de carbono y por la eliminación intencionada de los elementos de confort. El volante M en alcántara, el revestimiento del techo en color antracita, las molduras decorativas del interior en fibra de carbono y la tapicería de cuero merino contribuyen a crear una atmósfera perfecta para centrarse únicamente en el placer de conducir. El equipamiento de serie incluye también el sistema M-Drive Profesional, que incluye el M-Drift Analyzer y el M-Lap Timer, así como el botón M que activa los modos Road, Sport y Track. El BMW Live Cockpit Profesional, también de serie, está integrado por un grupo de pantallas totalmente digitales, con un cuadro de instrumentos con una pantalla de 12,3 pulgadas por detrás del volante y una pantalla de información central de 10,25 pulgadas. En el compartimento trasero se puede encontrar dos espacios para guardar los cascos. La unidad de potencia específica del BMW M4 CSL está basada en el mismo motor de 6 cilindros en línea, capaz de trabajar a altas revoluciones con tecnología M Twin Power Turbo, que se encuentra en el BMW M4 GT3, la versión utilizada en competición. Sus importantes reservas de rendimiento permitieron aumentar la potencia sin tener que hacer ninguna concesión en términos de estabilidad y fiabilidad. El motor desarrolla un par máximo de 650 Nm entre 2.750 y 5.950 revoluciones, sus 405 kW, 550 caballos de potencia máxima se consiguen a 6.250 revoluciones por minuto. Acelera de 0 a 100 en tan solo 3,7 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 307 km por hora. Tanto el sistema de refrigeración como el de suministro de aceite están diseñados para afrontar los desafíos que plantea la conducción en circuito.
El sistema de escape de doble salida con válvulas controladas electrónicamente y silenciador trasero de titanio para minimizar el peso genera un emocionante sonido. El par producido por el motor se transfiere a las ruedas traseras mediante una caja de cambios M-Steptronic de 8 velocidades con Drive Logic. Los soportes del motor y la caja de cambios específicos garantizan que la potencia se traduzca en unas prestaciones que se entregan de una forma excepcionalmente rápida y directa. La tecnología de su chasis se beneficia de una gran cantidad de mejoras, que se han adaptado a las capacidades de rendimiento de la unidad de potencia. En el compartimento del motor, un conjunto de tirantes delanteros, desarrollado completamente desde cero, lleva la rigidez de la carrocería a un nuevo nivel. Mediante el uso de modelos numéricos, la geometría de los elementos de aluminio fundido que se encuentran entre las torretas de los muelles y la parte delantera se ha adaptado con precisión a las fuerzas que deben soportar en diferentes situaciones de conducción. La cinemática especialmente ajustada y los reglajes de caída de las ruedas específicos para el modelo, los amortiguadores, los muelles auxiliares y las barras estabilizadoras mejoran la precisión de la dirección, la transmisión de las fuerzas laterales en las curvas, la respuesta de los muelles y de la amortiguación y la posición de las ruedas. Como parte del equipamiento de serie se encuentran también la suspensión M adaptativa con amortiguadores controlados electrónicamente, la dirección electromecánica M servotronic de asistencia variable y los frenos M carbocerámicos. La producción de la edición especial del nuevo BMW M4 CSL 2022 comenzará en julio de 2022 en la planta de BMW Group en Dingolfing con una tirada limitada de exactamente a 1000 unidades. Cupra desvela sus emocionantes planes de futuro, en los que figuran nuevos héroes para una nueva era, y lo hace en Terramar, Sitges, donde todo empezó 4 años atrás. Para 2025, la marca habrá entrado en una nueva era, con 3 nuevos modelos electrificados. Cupra Terramar, que sustituirá a la Teca, Cupra Tabascan y Cupra Urban Rebel, así como con su gama actual renovada. El Cupra Terramar estará disponible con motores de combustión, así como con una nueva generación de sistemas de propulsión híbridos enchufables que ofrecen alrededor de 100 km de autonomía en modo puramente eléctrico. El siguiente paso lo dará el Cupra Tabascan, que responde a la visión electrificada de Cupra y que se mantendrá fiel al prototipo presentado en 2019. En 2025, Cupra lanzará al mercado el Urban Rebel, un vehículo eléctrico urbano que llevará a la marca mucho más allá de sus límites tradicionales, diseñado y desarrollado para un mundo eléctrico más rebelde. Con estas imágenes nos despedimos hasta el próximo programa.